Aquí el Pescador Rojas invitándonos a un nuevo video. Como están viendo, estamos aquí en una presa. Es la misma presa que vinimos a pescar hace unos dos videos hacia atrás, solamente que hoy la dinámica ha cambiado un poco. El video de hoy se trata del reto de la caja misteriosa. Yo sé que lo hemos hecho una vez aquí en el canal, pero pensé, ya que los peces se están activando y acabo de recibir mi caja para el mes de mayo, pues me dije, pues por qué no ahorita tomar la oportunidad y traerles ese contenido. Entonces quédense en sintonía, va a haber sorteo en este video, entonces quédense en sintonía para los detalles, para ver qué es lo que hay que hacer para ganarse una caja misteriosa. Si son nuevos aquí al canal, suscríbanse al canal y activen la campana de las notificaciones, ya que les vamos a estar trayendo nuevos contenidos, nuevos videos, nuevos locales relacionados a la pesca y también nuevos sorteos donde les vamos a estar regalando a premios aquí a los suscriptores en agradecimiento por el apoyo. Estamos muy cerca de iniciar el sorteo de la caña Luxmax Smash. Nos hacen falta menos de 250 suscriptores, entonces no pierdan la oportunidad. Suscríbanse hoy, activen la campana y quédense en sintonía de los nuevos videos, así para que no pierdan la oportunidad de ganarse ese combo. Les recuerdo también que dejen un like, dejen un comentario aquí si les está gustando el contenido. Bueno, sin más hablar, hay que pescar y nos vemos en el agua. Le están mordiendo. Aquí en la orilla, aquí en la orilla trabajando, trabajando el swim jig aquí a lo largo de la orilla. Se le da la primera. Todavía no empezamos ni con el reto de la caja misteriosa y aquí tenemos el primer pez. Buena lobina, se ve que se está alimentando muy bien. Yo diría como una libra y tres cuartos. Aquí está la primera lobina. Primera captura del día de hoy del reto de la caja misteriosa. Lo raro es que todavía no iniciamos ni el reto y solamente estaba probando las aguas aquí lanzando hacia la grama y como no miré mucho movimiento, decidí lanzar aquí a lo largo de la orilla y mientras estaba trabajando el señuelo, ya casi al sacarlo del agua, sentí la mordida y salió esta golona. La vamos a liberar y vamos a seguir pescando, mi gente. Como vieron allí, desde tuvimos la primera captura con un señuelo que no forma parte de la caja. Como les dije, solamente era aquí para probar las aguas. Entonces vamos a abrir la caja para ver su contenido y a ver qué nos tiene la fe hoy en día. Entonces, para empezar, tenemos aquí un wakebait. Este más que nada se considera como un señuelo de superficie, entonces no estoy muy seguro si aquí me va a dar muchos resultados, pero yo creo que más adelante probablemente tengamos un poco de éxito con este señuelo. Wow. El siguiente señuelo es aquí un estilo spinnerbait de la marca 10,000 Fish. Yo los he visto, no los he pescado, entonces va a ser interesante probar este señuelo. Pero si recuerdan, unos dos videos hacia atrás, en esta área tuvimos muy buenas capturas con el uso de un spinnerbait. Entonces probablemente esto sea la movida adecuada aquí. Continuando aquí, tenemos lo que parece ser un estilo swimbait. Un poco diferente a lo que se acostumbra, pero yo creo que este se va a acompañar muy bien como un trailer aquí para el spinnerbait. Entonces si ven ahí, los colores más o menos están igualando. Tenemos una lombriz estilo Senko, colores negros y azul, que la verdad negro y azul es un color muy bueno aquí en esta área. Entonces vamos a estar probando suerte con estas. Tenemos unos ganchos EWGs, parecen ser medida 3, que probablemente sean un poco muy pequeño para lo que prefiero, pero pues forman parte del reto y pues hay que cumplir con las reglas, ¿verdad? Tengo aquí un gusano, nunca he escuchado yo de esta marca, pero el señuelo se mira efectivo. Tiene aquí una colita delgada, yo creo que eso le va a dar bastante acción aquí abajo del agua. Tenemos ahora un swim baits, se mira bueno, Optimum Baits. Nunca había escuchado yo de esta marca, pero parece ser que probablemente tenganos éxito aquí lanzando hacia las orillas. Y ya de allí solamente son tarjetas, información relacionada a los señuelos, a cómo utilizarlos, la calcomanía. Entonces vamos a estar aquí iniciando el reto. Voy a empezar con el spinnerbait, porque la verdad que yo creo que va a ser uno de los más fáciles aquí para cumplir con el reto. Nos vamos a abrir aquí la caja, abrir el señuelo, acompañarlo aquí con el trailer, para ver qué suerte nos da. Así va a ser la presentación.
Los colores, la verdad, nunca los he utilizado, no los acostumbro a usar, pero pues al igual, el reto es el reto y vamos a ver, de repente este se convierte en uno de mis señuelos favoritos. Ahí está. Aquí casi la orilla, ya me estaba desesperando. Tenía pensado cambiar de señuelo, pero yo miraba aquí cuando los peces venían casi a la orilla a investigar de qué se trataba el señuelo. Y luego sentí la mordida. Este, la verdad, que no fue. Mire, mire. Agresividad de animal. La mordida, la verdad, que estuvo fuerte. Luego se sintió, casi me arrebata la caña de la mano. Y la verdad que fue un muy buen enganche, muy buena pelea que dio aquí casi por salir. Bueno, YouTube, pues aquí tienen la segunda captura. Como están viendo, un bass muy, muy saludable. Aquí con el spinnerbait de 10,000 fish. Ya con esta captura ya cumplimos con dos de los señuelos de la caja misteriosa. Vamos empezando muy bien. Vamos a cambiar de señuelo y vamos a seguir lanzando aquí hacia la grama para ver si logramos cumplir todos los señuelos de la caja misteriosa. Bueno, pues aquí está el primer señuelo que hemos cumplido aquí con el reto de la caja misteriosa. Como están viendo, es un estilo spinnerbait, pero el diseño, la verdad, que es un poco diferente y la acción que tiene es mucho más diferente a lo que se compara con un spinnerbait tradicional. Entonces aquí el movimiento que da la blade es que causa que gire de lado a lado y la verdad que le da un movimiento completamente diferente a un spinnerbait tradicional. Yo creo que lo voy a seguir pescando en videos que están por venir, ya que pues la verdad sí que comprobó ser efectivo, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar aquí de señuelo para ver si logramos la siguiente captura. Bueno, entonces vamos a quitar aquí el spinnerbait de la marca 10,000 fish y también aquí lo acompañamos con este swimbait que sirvió como trailer. Entonces ya van dos señuelos cumplidos aquí que forman parte del reto. Yo creo que el siguiente voy a lanzar este pequeño swimbait para ver si con este también logramos la siguiente captura. Como están viendo, es un plástico suave y ahí tienen el siguiente señuelo que forma parte del reto. El combo que estoy usando es el Loose Mach 2. El carrete es de una velocidad de 5.5 a 1. La caña es unas 7 pies. Poder medium heavy, fast action. Entonces, lo tengo atado aquí con línea de... Mire, ahí le están mordiendo ya. Mire. Casi al caer. Al quererles explicar aquí un poco sobre el equipo, sentí que le estaban mordiendo. La línea es una línea trenzada de 30 libras y la tengo acompañada con un líder de fluorocarbono de 15 libras. Al caer le picaron, para mí que allí está un bass. Ahí lo traigo. No, sí, mira, ahí lo traigo. No estaba peleando nada. Miren nomás. Como que está, se me fue. No, 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 no te vayas, porque si te vas no cuentas. Lo que estaba pasando es que estaba lanzando y al caer el señuelo, la lobina se le lanzaba. Y yo creo que al momento que cayó, pues le mordió y lo logré enganchar. Simplemente que no sentí el pez pelear porque estaba nadando hacia mí. Y la verdad que no fue hasta aquí, hasta que llegó al último, que logré mirar que pues la línea se hizo para un lado. Y pues ya fue cuando estaba por seguro que sí tenía la captura en mano. Entonces ahí está la tercera captura, pero la segunda captura parte del reto. Aquí con el swimbait que forma parte de la caja misteriosa. Bueno, pues como saben, aquí hay que practicar captura y libera de lobina, así para que sigan creciendo y más importante, sigan reproduciendo. Me mordió antes de irse. Entonces, muy buena captura. Vamos a seguir aquí el reto. La verdad que este swimbait me parece interesante. Voy a hacer otro lance para ver si logramos una captura más antes de cambiar señuelo, ya que vamos un poco avanzados y la verdad que estamos en muy buen camino aquí para cumplir con el reto. Se me hacía de raro que las cuatro veces que lancé allí, mire, ahí está, mire. Se me hacía de raro que las cuatro veces que lancé allí, casi al caer, el pez venía y le mordía al señuelo. Pero entonces también que ahí estaba sentado, estaba esperando a que llegara algún pececillo que le sirviera como alimento. Entonces aquí está la siguiente captura con el mismo swimbait, captura número 3, captura número 4 del día, pero captura número 3 de parte del reto, aquí con el mismo swimbait. Este swimbait, la verdad que me parece muy, muy interesante.
La verdad que me está gustando mucho porque tiene un perfil. Mire, mire, ahí le estaban mordiendo de nuevo. Yo creo que ahí encontré una pequeña escuela de bass. Voy a hacer el mismo lance. Mire, ahí le pican. Yo creo que encontré una pequeña escuela de bass allí. Ahí le picaron. Ahí está. Otra más. Aquí para el pequeño swimbait. Esta se siente un poco más buena. No es ni muy grande, pero pues ya más grande de las últimas dos que salieron. Mire, y cómo pelea. Y venía otro tras de él. Mire nomás, me salplicó y me llenó de agua. Se las cobró. Espérate. Mira, el pequeño swimbait está dando resultados. Y es la tercera captura que me da este pequeño swimbait. Y venía otra tras de él. Yo creo que ahorita están amontonadas allí, atacando juntas a la carnada que pase por frente de ellas. Mire, ya el swimbait ya se está malgastando. Muy buen swimbait, la verdad que me está gustando. Quizás tenga que ordenar unos por separados. Y es algo que, algo beneficioso de la caja misteriosa, es de que cuando recibe uno las cajas, recibe señuelos que pues la verdad uno no está acostumbrado a verlos, o probablemente no tenga mucho conocimiento. Mira, ahí está la que sigue. No tienen mucho conocimiento, y esa como uno empieza a encontrar nuevos señuelos que la verdad son súper efectivos, y la verdad que le ayuda al pescador, al estilo de pesca que tiene cada pescador, ¿verdad? Entonces aquí está la siguiente captura. Yo creo que es la cuarta captura de este pequeño swimbait. Y ya como están viendo, ya andan sus últimas, pero pues al igual yo creo que lo vamos a seguir lanzando hasta que ya deje de producir. Mire, ahí le están picando. Yo creo que ahí está la escuelita de pez. Me le arrancaron la cola, mire. Hasta allí dio el swimbait. Bueno, pues le sacamos uso. Se malgastó por completo, pero pues le dimos uso. Entonces aquí muy buen señuelo aquí. Vamos a cambiar de señuelo y a ver si logramos cumplir con el reto de la caja misteriosa. Bueno, YouTube, pues ahí la están teniendo, el reto de la caja misteriosa. Estamos cumpliendo, estamos llegando casi al final. Nos hacen falta dos señuelos más, que son gusanos aquí, que forman parte de la caja. Y lo bueno de la caja es que también mandan el equipo necesario aquí para acompañar los señuelos, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar estos ganchos, los vamos a acompañar aquí con los lombrices que tenemos aquí por adelante, y vamos a ver si siguen aquí mordiendo las lobinas de hoy. Bueno, nos hemos movido un poco más hacia adelante. Aquí, como están viendo, toda esta parte de aquí está bajo concreto, y la verdad que forma buena parte aquí de la presa. Entonces vamos a ver si logramos a vencer este señuelo como parte del reto de la caja misteriosa. Ahí le picaron al caer. Ahí está. Mire, casi al caer luego sentí donde donde le picaron. Esta se siente más grande. Quién sabe, quizás sea la más grande del día. Está peleando muy bien. Mire, le voy a aflojar un poco al freno porque la verdad que sí está muy grande. Está muy grande esta, está peleando muy bien. Yo creo que sí la más grande del día, y quizás hasta la más grande que hemos tenido aquí del año 2021. Miren nomás. Es la más grande del día. La más grande del día. ¡No! Se me soltó. No venía bien enganchada, y al momento que la alcé para sacarla fuera del agua, sacudió la cabeza y se me fue. Chihuahua, era la más grande del día. Bueno, YouTube, pues, ¿qué les puedo decir? Yo la voy a contar como captura. Ustedes la vieron, la tenía casi en la orilla, ya estaba por meterle la mano a la boca para cuando sacudió y se me fue. Pero pues es la pesca, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir? Voy a seguir aquí con el reto, voy a usar el mismo arreglo teja sin plomo, pero solamente que voy a estar atando la siguiente lombriz y voy a estar haciendo los mismos lances aquí hacia atrás. Bueno, pues vamos a seguir aquí con el reto. Vamos a hacer el cambio de señuelo. Vamos a estar usando la siguiente lombriz. Hemos cumplido aquí con este gusano de la marca Bruiser, color negro y azul.
está viendo el movimiento de pez, lo voy a apurar. Nos vamos a cambiar aquí al siguiente gusano, que es esta marca del Fish Hubby. Nunca la he escuchado, nunca la he utilizado, pero aquí yo creo que esta cola le va a dar bastante movimiento, bastante acción a esta lombriz. Lo único está en que yo creo que esta lombriz funcionaría mejor con el uso de un plomo, pero pues no enviaron plomo y la verdad que dejé todo mi otro equipaje adentro del carro y la vamos a estar utilizando así sin plomo. Ni sentí la mordida. Mire, ni sentí la mordida. Más porque esta no se me va. Solamente porque la línea se me puso pesada. Pero el primer lance aquí con esta lombriz. Hasta para acá. Tú sí no te me vas. Ah, la emoción de pescar. Mire, el sentón de gancho aquí. Aquí en la parte de arriba de la boca. No se ve que tenga nada dentro de la boca. Y la verdad que no tiene ninguna otra indicación que la hagan ver capturado. Aquí tienen YouTube la siguiente captura. Muy buena lobina, no igual de grande como la que se me fue, pero yo creo que sí es la más grande del día que te he demostrado aquí en detalle, frente de la cámara. Entonces la vamos a liberar, vamos a seguir pescando. Yo creo que va a ser otro lance, porque la verdad que ese señuelo, yo la verdad no le tenía mucha fe, y a como vieron al primer lance, pues le mordieron. Entonces voy a hacer otro lance para ver si logramos otra captura. Ya como sabemos, aquí el pescado roja es pura captura y libera de lobina para que sigan creciendo, y más importante, sigan reproduciendo. Espero les esté gustando el video, denle un like y suscríbanse, denle un like y suscríbanse, porque la verdad que tenemos muchos más videos emocionantes como este por venir, entonces no se los pierdan y suscríbanse hoy. Bueno YouTube, pues como están viendo, nos hace falta solamente un señuelo más, que lo vamos a estar moviendo un poco más hacia adelante para ver si podemos cumplir el reto de la caja misteriosa. Entonces quédense en Instituto, no se lo pierdan. Al igual, quiero tomar esta oportunidad para mandar un saludo especial aquí a un pequeño amigo, también aficionado de la pesca, Manfred Jiménez de Costa Rica. Saludos, quédense en sintonía de los videos y siga apoyando aquí al canal. Entonces si también gusta de unos saludos aquí de parte de su servidor El Pescador Rojas, síganos en Instagram y mándenos mensaje, déjenos saber desde qué parte del mundo nos visitan y poco a poco los vamos a ir complaciendo con los saludos. Nos falta una captura más para concluir el video y completar el resto de la caja misteriosa. Ahí está, mire. La última captura aquí para concluir el video. Me enganché de la boca y luego se sacudió y causó que se le enterraron el anzuelo de atrás. Pero aquí está YouTube, la última lobina del reto. Como están viendo YouTube, aquí, misión cumplida, reto cumplido. La última lobina aquí para concluir el video fue una de las más chicas, yo digo, del día. Pero la verdad que es la que más me dio gusto, más me dio alegría, porque con esta logramos concluir el reto. Quédense en sintonía aquí para más detalles sobre el sorteo que vamos a estar teniendo en este video. Bueno, típicamente no le damos liberación en detalle a un bass de este tamaño, pero la verdad que se lo merece, porque con la participación de esta lobina logramos a concluir aquí el reto. Pues estrelló ahí contra este poste. Como vieron, ya pudimos capturar un bass en cada de los señuelos que nos llegó de la caja misteriosa para el mes de mayo. Al principio empezamos muy bien, yo estaba muy seguro que íbamos a concluir el video aquí de una manera muy rápida, muy simple, y la verdad que eso no fue la situación. Ya hacia el final, cuando empezamos a utilizar el señuelo de superficie, la verdad que ese señuelo nos dio una buena batalla aquí para sacar la última captura. Pero como vieron, aquí pegado aquí a esta estructura que se ve por la parte de atrás, cerca a las boyas, allí lanzando, primer lance con el wake bait, salió la primera captura. Entonces espero les haya gustado el video. Para los detalles del sorteo, yo sé que muchos de ustedes quizás estaban preguntando de qué se trata, y la verdad es que vamos a estar regalando una caja misteriosa. Vamos a estar regalando una caja misteriosa, así lo escucharon. Lo único que hay que hacer es suscribirse al canal, activar la campana de las notificaciones, dejar un comentario y compartir este video con uno de sus amigos, así para que vayan descubriendo los videos del Pescador Rojas y se suscriban, y también así poderle dar inicio al sorteo de la caña Luzmax Smash. Entonces una vez que este video llegue a los 100 likes, vamos a estar eligiendo al ganador. Entonces hay tiempo, no se lo pierdan, asegúrense de participar. Entonces, sin más hablar, muchas gracias por la sintonía y nos vemos para la próxima.